Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de FastNipper97. Bienvenidos al siguiente episodio de la serie de Escuela de Armas aquí en Call of Duty Ghost. Y antes de nada, chavales, ya sabéis, os dejo por aquí en pantalla el episodio anterior por si lo habéis perdido. Pues bueno, ya sabéis, tan solo tenéis que pinchar y ya iréis directamente, como digo, al episodio de la semana pasada. Bueno, chavales, en esta ocasión, la verdad me ha sorprendido bastante la victoria de esta comparación, puesto que hoy se enfrenta por un lado el SVU contra el IA-2. Así que bueno, chavales, dicho esto, creo que es el momento ya de comenzar con el tema de análisis y desarrollo de fichas técnicas, que como veis, una semana más se están desplegando. A la izquierda encontramos el fusil de francotirador SVU, a la derecha encontramos el fusil de francotirador IA-2. Y como siempre, chavales, vamos a empezar viendo el tema de requisito de desbloqueo en ambas armas. Por un lado, en el caso del SVU, como veis, su coste sería de 9 puntos de pelotón, y en el caso del IA-2 sería de 8 puntos de pelotón. Pasamos con el tema del daño, la verdad bastante alto, por supuesto, al ser de esta categoría, como veis, sería de 68 puntos sobre 100 de daño máximo para el SVU y de 52 puntos sobre 100 de daño mínimo. En el caso del IA-2, como veis, sería de 65 puntos sobre 100 de daño máximo y de 49 de daño mínimo, con ambas armas, como veis, con el mismo multiplicador, que sería de 1,5, como siempre en este Call of Duty Ghost. Pasamos con el tema de las distancias, vale, deciros que en ambos casos, a partir de los 20 metros empezaría a bajar su daño máximo y a partir de los 40 se mantendría su daño mínimo hasta el infinito. Miramos el tema del cargador, como veis, en ambos casos sería el mismo, de 18 balas de por sí y de 27 en el caso de estar equipando el accesorio de cargadores ampliados. Pasamos con el tema del tiempo de la recarga, 3 segundos de por sí y 4,16 en caso de dejar el arma completamente vacía para el SVU, y en el caso del IA-2, como veis, completaremos ese tiempo de recarga en 3 segundos con 10 de por sí y en 3 segundos con 73 en caso de dejar el arma completamente vacía. Pasamos con el tema de la munición inicial, también sería la misma, de 18 balas de por sí en el cargador, más 36 de reserva, y concluimos el apartado de fichas técnicas, como veis, fijándonos en el tema de la cadencia, 400 balas por minuto, disparos por minuto para el SVU, y de 545 disparos por minuto para el IA-2, lo cual sin ninguna duda va a marcar la diferencia en esta comparación. Bueno, chavales, en esta ocasión ya sabéis que en otros episodios solemos mirar el tema del retroceso, pero de nuevo la página donde estoy buscando este tipo de información, pues me sigue dando error, así que de momento no os puedo enseñar ningún tipo de retroceso en estas armas. Os pido disculpas, pero como digo, es algo que por desgracia no depende de mí. Por lo tanto, chavales, pasamos ya con el siguiente apartado, que sería el tema de trucos y consejos para que saquéis el máximo partido a ambas armas. Y en primer lugar, ya sabéis, nos centramos con el tema de los accesorios, pero en esta ocasión deciros que las recomendaciones van a ser para las dos armas a la vez, puesto que he visto que se comportan de manera bastante similar y coinciden los accesorios que realmente os recomiendo. Así que bueno, vamos para allá. En primer lugar, chavales, lo más importante es quitar esa mirilla que viene de por sí, que la verdad es muy muy incómoda. Por lo tanto, vamos a escoger la mirilla de punto rojo, que como ya sabéis, siempre viene bastante bien a cualquier tipo de distancia. Y después, chavales, en lo que vienen siendo los acoples para el cañón, tendremos dos opciones, podremos elegir entre sigilo o potencia de fuego. Para ello escogeremos entre el silenciador o el freno de boca, dependiendo vuestro estilo de juego y lo que más se acople a vosotros. Por lo tanto, esto es lo que realmente os recomiendo para estos fusiles, como digo, de francotirador. Y ahora, chavales, pasamos con el tema de las ventajas. En primer lugar, ya sabéis, como siempre, muy importante el tema del carroñero, para no descuidar nunca el apartado de la munición. Por otra parte, vamos a intentar descender el tema del tiempo de la recarga, y para ello escogeremos la ventaja de prestigio. Digitación. También, como siempre, considero muy importante el tema de mantener un sprint ilimitado, y por ello vamos a escoger la ventaja de maratón. A continuación, chavales, cogeremos la ventaja del desenfundado rápido para apuntar lo antes posible, puesto que he visto que es ligeramente superior el tiempo de apuntado a los fusiles normales. Y por último, escogeremos la ventaja del temblor para evitar que nuestro arma se mueva demasiado a la hora de estar recibiendo fuego enemigo y mientras estemos apuntando. Por lo tanto, esto de alguna manera, digamos, que nos ayudará en los uno contra uno. Así que bueno, chavales, en el apartado de ventajas poco más que añadir. Por lo tanto, hasta aquí el tema de trucos y consejos para que saquéis el máximo partido a ambas armas, y por lo tanto nos pasamos ya con el tema de la conclusión. Pues bueno, chavales, en esta ocasión creo que está bastante claro, y es que tanto de forma subjetiva como de forma objetiva creo que debemos de dar la victoria a este fusil de francotirador como es el IA-2, puesto que he visto que en el campo de batalla supera ampliamente al funcionamiento del SVU. Y el porqué es muy sencillo: digamos que el secreto de este fusil de francotirador sería el tema de la cadencia. Digamos que el del SVU, la verdad, se queda bastante corto, de tan solo 400 disparos por minuto, y aunque el daño máximo del SVU sí que es superior,
en el tema de la cadencia, como digo, flojea bastante. Es cierto, chavales, que el IA 2 tiene un pelín más de tiempo de recarga mínimo, pero esto por supuesto se soluciona con el tema de prestidigitación. Por lo tanto, chavales, digamos que el factor más determinante de esto viene siendo el tema de la cadencia, y por ello considero que tenemos que dar la victoria al fusil de francotirador IA 2. Bueno, chavales, llegados a este punto, poco más que añadir al tema de la comparación. Por lo tanto, simplemente dejaros por aquí lo que vienen siendo las comparaciones para la semana que viene. Ya sabéis, vosotros elegís. Por una parte, podemos continuar con el tema de las escopetas. Para ello, escogeremos la comparación que sería la TAC 12 contra la FP6. Y por otra parte, podríamos empezar con el tema de los francotiradores. Para ello, se enfrentaría por un lado el Lynx contra el VKS. Así que bueno, chavales, dicho esto, poco más que añadir a este episodio de la serie de Escuela de Armas. Sinceramente, espero que os haya gustado. No olvidéis votar el vídeo porque la verdad sabéis que lleva un montonazo de horas. Como siempre, chavales, muchísimas gracias, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.